Debo decirte que ya traía muchísimo antojo de estos camarones poblanos que sin duda quedaron buenísimos. Y para hacerlos, agrega un poquito de aceite con mantequilla a un sartén para dorar los camarones. A los camarones ponles un poquito de sal y pimienta y en cuanto estén doraditos los vamos a retirar. Ahí mismo agrega media cebolla que puede ser blanca o morada con dos dientes de ajo bien picaditos. Vas a agregar también una taza aproximadamente de rajas de chile güero o pueden ser de chile poblano. Regresa a los camarones y para la salsa licúa media cebolla con dos dientes de ajo tatemados, una taza de rajas de chile poblano, una taza de crema y una taza de agua. Agrega la salsa a los camarones, rectifica el sazón con un poquito de sal y pimienta y en cuanto veas que empiece a hervir vas a ponerle el queso que más te guste. Yo en esta ocasión utilicé queso chihuahua y quedó delicioso. Y listo, así de fácil tenemos este manjar que puedes acompañar con pan y queda buenísimo. Y si preparas la receta, acuérdate de comentarme qué tal te pareció.